Hola, ¿qué tal, terroríficos? Las estatuas fueron creadas en la antigüedad para representar la figura humana o a dioses de distintas religiones. Una de ellas es la religión católica, que a lo largo de los años, y a pesar de que en el libro en que se basan sus creencias está prohibido, han creado miles de estatuas de santos, pero especialmente de Jesús. Mucha gente ha grabado a estas estatuas con total normalidad, pero en otras han podido captar cómo éstas se mueven. Por eso, hoy, apaga las luces y ponte cómodo, porque estás a punto de ver siete estatuas de Jesucristo captadas en cámara. Número 7. En Semana Santa del año 1992, un fiel creyente estaba grabando una de las estatuas que acababa de llegar de una procesión y captó estas impresionantes imágenes. Se puede apreciar cómo la estatua mueve levemente su torso. Número 5. En la parroquia de Santa Ana, en México, fue grabado este video. El evento ocurrió mientras se celebraba una misa de Semana Santa. Se puede apreciar cómo una estatua de Jesús mueve levemente su cabeza. Número 4. El siguiente video fue publicado en Facebook por Racelbien García Cruz, quien grabó este momento ocurrido en una celebración de Semana Santa en Plaridel, Bulacán. Número 3. El siguiente vídeo es lo más impresionante que verás hoy. Se puede ver cómo el Cristo Redentor mueve los ojos. Número 2. El siguiente vídeo fue grabado por una persona en la capilla de la Catedral de Saltillo, en México. Fue muy popular hace un tiempo en YouTube, debido a las impresionantes imágenes, se puede ver claramente cómo Jesús abre los ojos, como si supiera de la presencia del fotógrafo. Número 1. El siguiente vídeo fue grabado durante una misa católica en una iglesia. Mientras estaba la celebración, la cámara pudo captar cómo el rostro de Jesús se eleva hacia arriba. Míralo. Bueno, terroríficos, ¿qué os han parecido estos vídeos de Jesús moviéndose? Si el vídeo te gustó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal para que seas parte de la familia terrorífica. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas.